Hablar de destino es un tema tan hermoso. Y a mí me gusta porque es parte de mi consultorio. Siempre se toca ese tema del destino. Cuando veo una pareja que entra, cuando veo una mujer que cuando abre la mano y se le caen lágrimas, está llorando por un hombre. Dios quiera, pienso, cuando abre la mano, que está llorando por un hombre, que sea su destino. Porque si es su destino, va a ser tan fácil arreglarlo. Pero veo que está llorando por un hombre que no es nada que ver con ella. ¿Qué hago? Me va a ayudar, maestro. Me va a ayudar con Julio. Julio es mi vida. Julio es todo para mí. Desde que conocí a Julio, todo para mí es él nada más, no pienso nada más. Dios querido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Julio. ¿Qué es Julio? Nada, nada. Julio ni piensa en ella. Julio tiene otra mujer, tiene hijos, tiene todo, otra cosa. Ella entró como accidente, una aventura. Y ella sintió por él todo, pero ella pierde la oportunidad de su destino, de su verdadero destino, del hombre que la puede hacer feliz, de que el hombre que ella entierre al marido o el marido la va a enterrar a ella, un hombre que la va a respetar, un hombre que va a estar todas las noches con ella y todas las mañanas tomar con ella el café. Qué lindo, qué hermoso. Y bueno, pues eso a veces. Únicamente con destino se puede dar, pero sin destino no se da. Y le voy a decir otra cosa más. Yo tuve una pareja que estaba en las piedras. Discutían y peleaban 20.000 veces en el mes. Digo 20.000 veces, porque de mañana discutían, de tarde también. Y de noche antes de acostarse discutían. Todas las semanas él se iba para la casa de la madre, porque no aguantaba más la discusión. Y ya fue el psiquiatra, se atendió con el psiquiatra. El psiquiatra le aconsejó que se separase de ella. Mira lo que le aconsejó el psiquiatra. Si hace 9 años que está viviendo con ella y está viviendo 9 años mal, no piense vivir 9 años más. No viva 9 años más. Sepárese ahora, está a tiempo. Le voy a hacer caso, doctor. Lo voy a hacer caso porque no aguanto más. Ella va a una psicóloga. La psicóloga le dice, ¿Y seguís aguantando a tu marido? ¿Sí? Sepárate, nena, sepárate. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. No aguanto más. Es imposible seguir viviendo así, como gato y perro. Bueno. El viernes se separan. Sábado y domingo están separados. El lunes se llama por teléfono. Es un destino. Si el psiquiatra supiera que es un destino, no le va a aconsejar eso. Ni la psicóloga, sabiendo que es un destino, le va a dar ese consejo. Ese consejo no sirve. Lo único que sirve es buscar la forma de cómo ayudarlos a convivir. Pero eran tan iguales los dos. Tan iguales los dos. Que cualquier cosa se sentían heridos. ¿Y vos por qué me decís eso? No, te lo dije por nada. Se cuidaban de hablar. Venían el lunes, que ya estaban arreglados, él no hablaba nada, pues tenía miedo de hablar, que ella se ofendiera. Y ella no hablaba nada. Estaban así. ¿Vas a tomar café? No hablaba nada. Él tampoco. Tenía miedo de hablar, porque cada vez que hablaban se armaba lío, se armaba la borda. Se armaba bárbaro, era terrible. Eran iguales. Los dos se ofendían por cualquier cosa. Una mosca o una hormiga que estaba en la mesa, sonaba. Entonces, por lógica, yo busqué una meditación para ellos. Que no vean nunca más la mosca, ni él vea la hormiga. Ustedes dirán, ¿dónde está esa meditación de no ver los defectos? Cuando los dos son obsesivos y los dos son perfeccionistas, si los dos tienden a la perfección, imagínense que ella puso la tenaza en otro lugar. Decime, yo te dije que me ponga la tenaza ahí
y vos siempre sos la misma, la cepa es a propósito, la haces a propósito, vos la pones de cualquier lado, la haces a propósito, y que vos querés que yo me enoje, eso es lo que querés, estás buscando eso, bueno, ya está, enojate, va, se armó lío. Eso es el problema, los dos son iguales, y así la perfección los hizo los dos que no sean más perfeccionistas. Y uno dice, una vez aprendí una clase de Freud, buscando que las clases, no, que uno puede ser igual al otro, posición igual al otro, se van a rechazar. Porque yo, la verdad, sinceramente, si yo veo que la mujer mía tiene mis problemas, los voy a ver en ella, lógica, los voy a ver. Es terrible, es terrible. Qué lindo ver en ella otro tipo de problemas que yo no tengo. Entonces, no. Como la quiero, la acepto todo bien. Todo bien. De los míos no los acepto. Los míos sí que no los acepto. Porque estoy cansado de mis problemas. Entonces, eso es la realidad. Los puse a los dos en una meditación a entrar en un relax de abandono. Lo hice bien. Conseguí la meditación para eso. Entonces, él le importaba un comino que esto esté acá, que esto esté allá y eso esté ahí. Y ella también. Empezaron a convivir bien. Fantástico. Dejando de ser perfeccionista. Che, ¿dónde está la cosa? No sé, no me acuerdo dónde la pusiste. ¿Vos la pusiste al lado? No me acuerdo. No, ni se acordaba dónde tenían las cosas. Ni se acordaba dónde las ponían. Se empezaron a perder las cosas porque no sabían dónde estaban. Empezaron a sospechar de otro. Che, cada vez que viene este, me faltan cosas. Nadie era ladrón. No, nadie era ladrón. Es que ellos no sabían dónde ponían las cosas. Porque la meditación lo descontrolaba a ellos. Y ese descontrol lo llevó a la convivencia divina. Y después yo, maestro, estamos tan bien últimamente. No me digo, ah, sí, estamos muy bien. Estamos viendo. Estamos en la luna de miel. Hace ya como 6 meses que no peleamos. No me diga. Porque se descontrolaron. Los dos no saben de quién las cosas. Ninguno sabe nada. Nada sabe nada. Entonces están felices. Los dos están felices. Pero siempre sospechan de alguien que se les llevó las cosas. Los dos siempre piensan. A veces que a mí me está faltando eso, a mí también me está faltando. Sí, yo sé. Como jamás van a pensar que el otro es un ladrón, jamás. No, no pueden ser. Entonces el ladrón es uno de afuera. Empezaron a pensar de uno que venía y otro que venía. Tu amiga no me gusta, a mí tampoco no me gusta. Porque el otro día la vi tocando mucho la esto y después no la vi más las cosas. Y pueden encontrar de vuelta las cosas, ¿viste? Yo sospeché de Magdalena, y sospeché de María Julia, ya la encontré, ya. Pero otra cosa, en las que yo nunca lo encontraste todavía, a eso no lo encontré, no, de razón, de eso no lo encontré. Bueno, eso te falta, eso te falta, eso te falta, eso te falta. A mí también falta eso, ya. Los dos le falta algo, tan felices los dos. Están los dos mirando televisión, contentos los dos, felices los dos, descontrolados, lo descontrolé. Y ustedes dirán, ¿se puede descontrolar la persona para que sea feliz? Sí, si es para conservar a la pareja, ¿por qué no?